aquí andamos detrás de las escamas de los pescados. Vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy de poder agarrar algunos jálabes, algunos stripes, lo que se quiera pegar. Observen qué bonito están ahí los patos en línea. Está, miren. Y hoy me acompañaron aquí toda mi familia. Aquí anda Juanito. Aquí anda Juanito. Saludos. ¿Tienes un saludo para alguien, Juanito? Para Arturo Pescador y su camarada. Todos los camaradas, va, Juanito. Ok. Primero Dios. Muy bien. Aquí es donde vamos a agarrar el bass. Mira, Juanito. Ahí vamos a agarrar el bass. Y pues ahí está mi familia. Sí. Mira mi compa güero. Mucho gusto. Vamos a ver cómo nos va hoy. A ver si no nos agarra feo. Hey, mi compa Sergio. ¿Qué dice, chavalones? Pues se llegó el 9 que estábamos esperando ya hace casi un mes que estaba la invitación en pie. Y vamos a darle con todo. A ver si agarramos las tortillas porque ya tenemos hambre. Miren, señores, por primera vez que traemos un suscriptor a la pesca. Y miren, aquí está mi gran amigo. Muchas gracias, gracias por la invitación. A usted, al Checo y a todos suscriptores, especialmente a la comunidad de Tijuana, saludos para todos. ¿Ya escucharon? Gracias, ¿su nombre? Salvador Agüites. Pueden observar ahí en los comentarios, es uno de los primeros que está haciendo comentarios en los videos que subimos. Muchas gracias por venir con nosotros. Miren quién anda aquí. Mi gran fiel amigo Cristian. Buenos días, aquí igual nos invitaron a venir a pescar el día de hoy. Nos vamos a estar enseñando la captura. Saludos a todos los seguidores de Arturo Pescador y también a Tijuana, como dice el compañero ahí. Saludos ahí. Muy bien, y pues vamos a ver si contamos con suerte. Y pues aquí vamos a agarrar el bass ahorita para poder entrar allá a mar abierto allá adentro a la pesca, y ahí les vamos a estar mostrando las capturas. Su primer pescado de Freddy. Eso es todo, Freddy. Nomás que te lo van a dejar ir porque no da la medida. Pero ya quitó el cero, Freddy. Sí. Nomás que no daba la medida. Pero al rato cae uno que dé la medida. Vamos, Freddy. Eso es todo, Freddy. Yo sé, mijo. Vamos, Freddy. Es todo, Freddy. Hoy sí da la medida, Freddy. Ajá, el cosejón de ese hombre. ¿Sí da la medida? Sí. Ajá. Eso es todo. Fish on. Una chulada, señores. Una chulada. Eso es todo, Juanito. Vamos, Juanito. ¡Wow, Juan! ¡Wow, Juan! ¡Qué grande está esa! Good job, Juan. Good job, man. Nice. Amigos, aquí nos encontramos nuevamente de regreso en el mar. Aquí andamos detrás de las escamas de los pescados. Vamos a ver si tenemos suerte el día de hoy de poder agarrar algunos jálabes, algunos stripes, lo que se quiera pegar. Observen qué bonito están ahí los patos en línea. Está, miren. Y hoy me acompañaron aquí toda mi familia. Aquí anda Juanito. Aquí anda Juanito. Saludos. ¿Tienes un saludo para alguien, Juanito? Para Arturo Pescador y
su camarada. Todos los camaradas bajo Juanito, ok. Primero Dios. Muy bien. Aquí es donde vamos a agarrar el base, mira Juanito. Ahí vamos a agarrar el base y pues ahí está mi familia. Aquí está mi compa Güero. Mucho gusto, vamos a ver cómo nos va hoy. A ver si no nos agarra feo. mi compa Sergio. ¿Qué dicen, chavalones? Pues se llegó el 9 que estábamos esperando ya hace casi un mes que estaba la invitación en pie y vamos a darle con todo, a ver si agarramos las tortillas porque ya tenemos hambre. Miren, señores, por primera vez que traemos un suscriptor a la pesca y miren, aquí está mi gran amigo. Muchas gracias, gracias por la invitación a usted, al Checo y a todos suscriptores, especialmente a la comunidad de Tijuana. Saludos para todos. ¿Ya escucharon su nombre? Salvador Agüites. Pueden observar ahí en los comentarios, es uno de los primeros que está haciendo comentarios en los videos que subimos. Muchas gracias por venir con nosotros. Miren, ¿quién anda aquí? Mi gran fiel amigo, Cristian. Hola, buenos días, aquí. Igual, nos invitaron a venir a pescar el día de hoy. Nos vamos a estar enseñando la captura. Saludos a todos los seguidores de Arturo Pescador y también a Tijuana, como dice el compañero ahí. Saludos ahí. Muy bien, y pues vamos a ver si contamos con suerte. Y pues aquí vamos a agarrar el base ahorita para poder entrar allá a mar abierto allá adentro a la pesca y ahí les vamos a estar mostrando las capturas. Su primer pescado de Freddy. Eso es todo, Freddy. Nomás que te lo van a dejar ir porque no da la medida. Pero ya quitó el cero, Freddy. Nomás que no daba la medida. Pero al rato cae uno que dé la medida. Que señores. Los. Ok. Aquí traemos algo. Vamos a ver qué es. Me le estaban haciendo el feo a mi varita. Remember when you see the swivel, I'm gonna tell you lift up slow, okay? You okay. Just like that, perfect. Okay. Okay. Sir, hey, my friend. Ready? Slowly. Okay. There you go. Okay. Nice. Ooh. Grab the weight. Okay. Grab it. I got it. Okay. A little bit of line out. Sirven, señores. That might be a keeper. Creo que no da la medida. Okay. Está muy pequeña. You got one? Compa Sergio, ya, pero creo que no da la medida. Okay. Dice que sí. ¿Sí? Dice que sí. Aquí mi hermano también trae otro. Eso es todo, Arsenio. Doblete. ¿Ah? ¿Jason? ¡Wow, Jason! ¡Good job, man! ¡Nice, Jason! ¡Good job! Mire. Señores, aquí mi sobrinito ha agarrado uno y de buen tamaño. Me ganó. Muy bien, señores, esto se está poniendo emocionante. Muy bueno. Vamos por más. Aquí mi carnal trae uno. Hey, make sure to lift it, Arsenio. Vamos, Arsenio. Tú puedes sacarlo. Ese está grande, Arsenio. Ese está grande. Está peleando bonito. Está peleando bonito. Ya se pusieron activos, señores. Vamos, Arsenio. Ese está grande, Arsenio. Mira cómo te jondea la vara. Mira cómo le jondea la vara. Mira. No.
¿Se siente pesado, Arsenio? ¿Sí? Ah, chulada, señores. Esto aquí se siente bien divertido. Muy diferente la pesca en el mar, a los lagos y los ríos, señores. Creo que se nos va a enredar aquí con la mía. Ahí vamos, está costando sacarlo, pero lo va a sacar, está grandecito. Ha de estar de buen tamaño, Arsenio. Esta cosa no sirve también. ¿Ah? Esta cosa no sirve. ¿O sí? Watch out. No, don't get you. Get out. Man. Real. Wow. Te sacaste el premio mayor. Big one. Ah. I know. Yeah. That's why go to sleep the rest of your day. Wow. Qué animala. Esa sí está inmensa. Good job, Arsenio. Buen trabajo. Miren nomás, señores. Qué tamaño de halibut. Mire, don Salvador. Observe el tamaño de esa animala. Oh, he's being funny. Vamos, Freddy. Eso es todo, Freddy. Yo sé, mijo. Vamos, Freddy. Es todo, Freddy. Hoy sí da la medida, Freddy. Ajá, el cosejón de ese hombre. ¿Sí da la medida? Sí. Ajá. Eso es todo. Fish on. Una chulada, señores. Una chulada. Todo, Tilín. Eso es todo, Josué. Vamos, mijo. Ahora sí, dale. Slowly. Ok. Hola. No, hombre, no es que tú lo tenés muy afuera. Dale, ahora sí, dale. Ahí está, mira. Okay. Nice and slow, nice and slow. And don't bring his head out of the water, okay? Eso es todo, papá. ¿Qué? Lo tenías muy flojo, mijo. Vamos, mijo. ¿Está corriendo bien? Ahí está. Oh, ya se te enredó con la de la señora. ¿Qué se te vaya, momita? ¿Qué te ve? Wow, Josué. Está bonita, mijo, está bonita, papá. Yeah. Good job. Sorry. Don't turn behind me. It's okay, no problem. No problem. Eso es todo, carnal. Cuidado, Frey.
vaya si da la pedida al señor. Sí, sí, claro. Ya de buen tamaño. Mira la que sacaron allá. Wow. Mira, mira, Josué. Dos de buen tamaño han caído ahorita, señores. Ya hacía ratos que no mordía, pero como que se pusieron de acuerdo en morder. Cayeron tres de bonito tamaño ahorita. Eso es todo, Juanito. Vamos, Juanito. ¡Wow, Juan! ¡Wow, Juan! ¡Qué grande está esa! ¡Good job, Juan! ¡Good job, man! Right here, right here. Todo está. Juanito trae otra. Señores. Aquí Juanito trae otra. Es todo, Juanito. Otro más, Arturito. No, andas con todo, Juan. Andas con todo, Juanito. Watch your line, aim your line this way. Wow, y de buen tamaño. Una chulada. Miren nomás. Qué bonito. Bonita jala, ve la que se sacó Juanito. Todo, Juanito. El güerito Palma trae otra. Compa Sergio, ese güerito trae la hierba de los jalabe. Oh, sí. Una chulada. Es todo, güero. Arriba El Salvador. Espérate, Cristian, manténela ahí, mijo, manténela. Eso es todo, Cristian. Wow. Good job, Cristian. Eso es todo, Cristian. Muy bonito tamaño. Todo, Juanito. Vamos, Juanito. Eso es todo. Está igual. ¿Ah? Sí, está grande, Juan. Ya es. Wow, Juanito. Oh, God, that's beautiful. Beautiful. Eso es todo, Juanito. Juan. El cuarto aquí para el Arturo el Pescador. Felicitación, gracias. Es el número 4. Ya escucharon, señores. Ya Juanito ya agarró uno más del límite. Miren qué chulada. Eso es todo, Arsenio. Otro, Juan. Juan. Vamos, Juanito. Wow, man. It's feel like the same. You went off the fence. You found another one. Come on, Juanito. Que le pongan 12 de cinco. No. Esto fue. Tango. Un solo enredadero se hizo aquí, señores.
don't pay. Okay. Vamos a ver. ¿Ah? Wow. Juan. ¡Qué buen tamaño, wey! El número 5, Juan. ¡Wow, Juan! Miren, señores, qué tamaño. Una chulada. Eso es todo, Juan. Yeah. Es todo, Juanito. Agarra el plomo. Tú llame. Juanito trae una suerte bárbara. Bárbara la suerte que trae este hombre. Y este es el séptimo pescado. ¿Se siente duro, va, Juan? Ese está grande, Juan. Una chulada. Vamos, Juanito. Observen, señores, qué magnitud. Observen esa magnitud. Wow. Miren nomás. Qué chulada. Muy bonito tamaño, señores. Una belleza. Es todo, Juanito. Ya, capitán. Uno más para el grupo. Sí. Uno más para el pescador. Para el canal de Arturo el Pescador, ¿va? Eso es todo, Juanito. Observen, señores. Qué chulada. ¿Qué hay, señores? ¡Fisha! Ok, señores, aquí viene una. Ahí está, señores. Ahora sí cayó una. Ya pasa. Ya, observen. Está de bonito tamaño. Observen. Una chulada, señores. Y aquí se me durmió el operador de esta vara. Y pues me tocó a mí que sacarla. Ahora es mía. Fish up. Fish up. Hey, fish up. Not the right. Okay. Vamos, Arsenio. Un tiburón. No, la línea trae. Got a line. Oh no. Mira lo que traes ahí. Y es la línea de Freddy, traes ahí. Así es la pesca, señores. Ya. Ok, señores. Aquí traemos uno, señores. Come. Keep reeling. Tú puedes, Tilín. Ah, está bonito, Freddy. Está jondeando la vara bien bonito. ¿Ah? Vamos, Freddy. Estoy acostumbrado a agarrar tiburones yo. Ah, oigan nomás esa palabra. Es que el marinero ya tenía Cleotilde. Vamos, vamos. Ah, miren cómo se jonde ese hombre. Pues andar de payaso, se te va a ir, mano. Take it steady, okay? Keep it straight. No, keep reeling. Dale.
Okay, and when I tell you to lift. Freddy, lift, mira nomás. Dale. Oh! Uh-huh. Good job, Freddy. Ya la tienes, hay que tenerla. Oh, shit. Ay, qué chistosito salió del el marinero ahora. Ahora sí te fuiste en caballo blanco, Freddy. Mira, nomás qué bonito tamaño. Una chulada, carnal. Vámonle. Fish on the bow. Fast hook up. Fish on the bow. Fish on. Fish on. Fish on the bow. Oh, sí, 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 está bonita. Sí, está bonita. Sí, está bonita. Yo. Ahí, ahí mantenerla, señor. Ahí mantenerla. Ahí está. Ya casi está la medida. Oh, son las dos, son las dos. Real slow, real slow. Might be snacking the guys over there. Might have a fish, we'll see. No, you might have a fish, right? Okay, señores. Nice and slow, okay? There you go. Nice, slow. Now pull up slowly. Slowly. Yeah, oh, fuck. Wait. Y en la vara que yo quería. Watch your weight, watch your weight. Grab your weight. Yeah, I got it. Watch your feet. Hi. Ahora sí, señores. Por fin. Hay una de muy bonito tamaño, observe. Miren, qué chulada. Fish up. Fish up. Fish up. Traigo otro más, pero ya mi brazo anda bien cansado. Observen, señores, ha caído otra de buen tamaño. Oh, esa cocina va a estar, pero muy exótica, va, compa Sergio. Esa cocina va a estar muy exótica, va. Ok, señores, miren qué chulada. Vamos por más. Aquí, el compa a Salvador. Vamos, compa Salvador. Va a estar buena. Él es un suscriptor que decidió venir con nosotros. ¡Wow! ¡Qué tamaño! ¡Pigua! ¡Wow! Observen, señores. ¡Qué chulada! I got it. Something. I got it. With this fish right here, when you tie the drag, you're gonna get back with a no hook on it. You see what I mean? If you tie the drag, like see, this kind of fish, you tie the drag, you come back with no hook. Yeah. You got something today with no hook.
capitán. Capitán. Good job. Te lo llevó siempre, capitán, capitán. What's the name of the boat? What's the name of the boat? GoldenEye 2000. Okay. No, escucharon. No, 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 no. Ya escucharon. Aquí el capitán, miren, observen, qué chulada. Hombre, compa Salvador, compa. This is how we do it out here. You like that? Yeah, cool. Good fish. Good tacos. Okay, compa Salvador. Compa Salvador. 18, for sure. Yes. What's your number, amigo? 18. Salvador, 18. 18. 18. Yeah. You're first? Numero uno, first fish? Three. You're three? Okay. Number 18. Compa Salvador. Okay. Vamos, compa Salvador. Pues todo, mi amigo Salvador. Está pequeño, don Arturo. Check it, Steven. Yeah. But you want me to measure? El delta va casi el mismo tamaño. Ok, señores. Aquí voy a dejar yo mi video. Llegó el final y pues aquí estamos en la repartición y quiero decirles que aquí con mi amigo Salvador competimos con el pescado más grande. Hubo una competencia de que sacara el pescado más grande, se llevaba, estábamos apostando $10 por persona. ¿Cuánto fue lo que se llevó? $250. Se ha ganado por sacar el pescado más grande. Y quiero decirles que nosotros con mi compa Sergio, pues le hicimos la invitación y compitió conmigo con el pescado. Y hoy tiene unas palabras. Y pues salud para todos sus seguidores. Y nomás que Cristo me los bendiga a todos. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por conocerlo también, porque texteábamos nomás allí, va, pero no lo conocíamos, pero mucho gusto en conocerlo. Y pues, compa Sergio. Hey, chavalones, pues muchas gracias. Aquí hay que apoyarnos entre todos, aquí con compa Arturo el pescador. La mera neta sacó un pescado bastante bueno, pero como habíamos dicho, el premio se lo llevó mi compa Salvador con un pescado bastante exótico. No. Enséñeselo, compa Arturo, como que ganó. Observen, este es el pescado del que les estamos hablando, que se llevó el primer lugar. Miren, miren, qué animal. Con ese ganó el premio mi compa Salvador. Wow, observen, qué chulada. Una chulada. Falta otra pesca que vamos a hacer ahí con mi compadre Fred. Muy bien, entonces, espero que... Pues gracias por invitarme, la verdad nos la pasamos súper bien, agarramos bastantes pescados y a mí se me fue un chingo nonón. Yo creo que Checo tiene el video cuando del que se me fue. Muy bien, espero que les haya gustado este video, compártanlo, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.